Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. E integración de tecnologías avanzadas, que es este bonito edificio en el que nos están dando la oportunidad de estar aquí hoy, y les va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, Alicia. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy gritona de naturaleza, ¿me oyen? Sí. Sí, genial, porque además me encanta moverme y verlos. Soy Alicia Rodríguez, soy la directora de este centro, pero eso no es lo más importante. Déjenme decirles que me siento muy honrada y muy emocionada porque es la vez que veo más importante una plática que vamos a tener. Y es una plática que tiene que ver con la inspiración. Y ya ven visto que esa palabrita de inspirar, cuando estamos y nos dicen los papás, nos vamos a ir de vacaciones y empiezas a inspirarte y imaginarte qué vas a conocer. Y yo quiero que ahorita esos corazones empiecen a latir, porque de la inspiración vienen los sueños y de los sueños vienen los grandes procesos de la vida. Yo tuve la bendición de haber estado en diferentes países y en diferentes ciudades. Y mi vida empezó como la de ustedes. Yo tuve la bendición de estudiar unos tiempos aquí en Juárez en la 21 de marzo. Es una institución pública. Después, dadas las circunstancias de vida y el gran apoyo de mis padres que siempre han creído en la educación, pues de ahí empecé a brincar a otras instituciones. Pero de ahí, lo más fabuloso es que yo fui aprendiendo de cada lugar donde estaba a construir. Y era construir mensajes, a construir ideas. Y déjenme voy haciendo una analogía. Me traje este instrumento, que es un instrumento bien valioso. Y yo lo que aprendí es que en cada lugar donde estaba, yo podía ir haciendo un barquito. ¿Se acuerdan cómo se hacen los barquitos? Sí. ¿Todos lo tienen claro? Pero ahorita no me va a salir mucho porque me voy a encargarme. Pero lo que estoy haciendo en este instante, o los que me están viendo aquí, es construir un barquito. De una hoja, que no significa gran cosa, estoy construyendo un barco, ¿va? Entonces imagínense, cada vez que estamos en el salón de clases, en una conferencia, en una reunión, pues voy construyendo algo y voy construyendo en base a un conocimiento, a una experiencia, pues algo que me va a servir. Y en este caso, pues obviamente es un barquito.
Yo espero que todavía nos enseñen esto en las escuelas. En mi época nos enseñaban mucho cuando llovía que podías hacer este barquito, lo ponías en la lluvia y se iba el barquito. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. Bueno, pues yo fui construyendo esto. Pero un día mi papá llegó y me dijo, oye, por el trabajo nos tenemos que ir. ¿A dónde, papá? Me dijo, a México. Y voy a dejar a mis amigos y todo. Sí. Entonces sentí que mi barco me lo rompió. Entonces yo estaba bien enojada. Papá, pero mis amigos, ¿cómo es posible? Pues sí, te vas. Llego a Ciudad de México y en Ciudad de México los temas académicos son diferentes a los que yo estaba viviendo aquí. Yo aquí me decían ciencias naturales, eran por áreas, ya son por asignaturas. En lugar de llevar ciencias naturales, llevaba química. Entonces, ¿qué creen? De ser la abanderada de mi colegio, lo que yo fui a hacer allá es que pues era la pocha, porque además era norteña y decía soda, decía Winnie en lugar de decir refresco y salchicha. Entonces, uy, otra vez, otro. Entonces imagínense mi barco, ¿cómo iba? De ahí, chicos, tener que aprender, observar, inspirarme de otros. Aprendí muchas cosas. He estado viviendo en las tres ciudades más importantes del país, Monterrey, México y Guadalajara. Y aprendí muchas cosas. Y aprendí muchas cosas donde me di cuenta que para crecer hay que reaprender. Y entonces mi cabeza empezó a evolucionar. Entonces este era mi barco. ¿Mi barco sirve ahora de barco? Pero sirve de algo más importante, que era entender una nueva camiseta, una nueva postura en lo que podemos hacer. ¿Se fija la importancia de transformarnos? De un barquito viene a lo mejor algo que yo me puedo poner para poder comunicarme con ustedes, para poder comunicarme con un equipo y con una sociedad. Ahora tenemos aquí enfrente tres colegas que me encantan, las estoy conociendo, pero que estoy segura. Una de mis primeras preguntas fue, ¿son mamás? Y sabemos que como mamás tenemos la obligación de inspirar. Con Abril, que todavía no es mamá, pero que va a estar ahí en el proceso pronto. Ayer hablábamos de inspirar a la gente a través de la innovación, de crear aspectos tecnológicos. El mundo en el que estamos, de repente cuando tú ves científicos y ves este tema de los STEM, pues vemos muchos hombres. A mí me ha tocado subirme a aviones donde a lo mejor nomás somos dos mujeres. Pero nos damos cuenta que cada vez estamos abarcando más. O sea, antes nos enseñaban a ver ciertas posturas de la vida. Y ahora nos enseñan que hay un abanico de oportunidades para nosotros. Me encantaría que este momento tan clave, que así lo quiero ver, y tan importante para ustedes, de todas de los que estamos aquí platicando, se lleven un poquito. Construyan ese sueño y de ese sueño nos lleve a tener a las científicas que queremos ser. Así que me encanta que estén aquí, de verdad me siento sumamente orgullosa de tenerlos. A lo mejor podemos tener aquí de repente muchos académicos, tenemos doctores, tenemos CEOs, tenemos empresarios, pero creo que esto es lo más rico que me van a dejar, que me van a dejar una energía para inspirarnos todos. Así que muchísimas gracias, estamos bien contentos de recibirlos. CIITA es parte del Politécnico Nacional, es una institución muy importante a nivel país, entonces nos encantaría que siempre sepan que aquí están las puertas abiertas. Maestras, muchas gracias, qué bonita labor, debe ser padrísimo estar con tanta energía, así que muchísimas gracias a todos y obviamente dejarlas con las que sí van a poder hablarles de manera específica de las hermosas labores que hacen. Así que a todos bienvenidos y muchas felicidades a IDOC también por esta tarea. Muchas gracias, Elisa. Vamos a dar un aplauso también, Elisa, a la gente de la institución de la UNED, que nos está prestando sus informaciones para este día, estas actividades. Muchas gracias, Elisa. Me voy a atender otras cosas, pero ahorita regreso, ¿verdad? Me voy a estar atrás para verlas. Aprovecho. Muchas gracias. Y bueno, antes de presentarles a nuestras ponentes, les presento quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Instituto de Innovación y Competitividad. Y nos dedicamos pues eso a organizar actividades y proyectos que tengan que ver con el desarrollo de ciencia y tecnología. Y a nombre de nuestro director, el maestro Noel Varela Tena, que el día de hoy tuvo que estar fuera de la ciudad, si no estaría encantado de estarlas acompañando aquí. Pues les damos la bienvenida y entonces ahora voy a presentar a nuestras ponentes que con mucho gusto están participando el día de hoy aquí.
Tenemos con nosotros a Abril Rangel Cruz. Hola, Abril. Ella es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y es estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Actualmente, Abril es la gerente regional de una asociación civil que se llama Innovación y Desarrollo del Emprendimiento Chihuahuense y trabaja como desarrolladora de software de inteligencia artificial en una empresa de drones en Estados Unidos. También es una apasionada por la tecnología y el desarrollo de proyectos, apoya a emprendedores en el programa de preincubación científica y tecnológica de Chihuahua y es una de las asesoras y consultoras de varias generaciones de chicas STEM. Denle un aplauso, por favor. También les acompaña el día de hoy la doctora Diana Marcela Beristain Ruiz. Veterinaria y Biología Molecular en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es profesora investigadora desde 2011 y participa en el Departamento de Ciencias Veterinarias de la UACJ. ¿Sí? Ella es doctora en Medicina y Cirugía Canina y Felina por la Universidad de Extremadura en España. Imparte clases en Medicina Veterinaria y en algunos posgrados también. Ha sido codirectora y directora de tesis de licenciatura y de maestría y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. ¿Sí? Ella también ha escrito varios artículos, como 38 artículos, capítulos de libro, entre algunas otras publicaciones. Y sus áreas de interés son las enfermedades transmitidas por garrapatas, las enfermedades zootécnicas y la patología clínica veterinaria y el diagnóstico veterinario. Denle un aplauso. También contamos con la presencia de la doctora Nelly Gordillo Castillo. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación. Y también es coordinadora de investigación y posgrado del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Ella es doctora en Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Sus líneas de investigación son desarrollo de técnicas automáticas de detección de patología en imágenes clínicas. La doctora Gordillo fue editora de una revista de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica y actualmente dirige la Revista de Cultura Científica y Tecnológica. Entre otras distinciones que tiene la doctora Gordillo es que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha recibido el Premio Estatal de Chihuahua en Ciencia en el área de Medicina. También ha recibido diversos reconocimientos por parte de la mayor editorial de libros y literatura científica a nivel mundial, que es Elsevier, y Science Direct, por investigación altamente citada y un artículo más que ha sido ampliamente utilizado. Es comisionada de la Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica, es autora de diversos artículos científicos, capítulos de libros y libros, y es mentora de niñas y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, acreditada por el British Council. Un aplauso, por favor. Yo sé que sus currículums traen muchas palabras que a lo mejor ahorita suenan un poco formales para ustedes o un poco más técnicas, pero yo sé que ahorita que empecemos a platicar con ellas, les van a dejar, ellas tienen una manera mucho más clara de comunicarse con ustedes y les van a dejar mucho más claro todo lo que hacen y lo que representan y a quién representan, las instituciones que cada una de ellas representa. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a preguntar a las tres sobre un mismo tema y cada una desde su ámbito, desde el ámbito que cada una maneja, desde el área que cada una conoce, nos va a responder sobre ese asunto. Y al final, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, pues será el momento en el que lo haremos. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a escucharlas entonces. Thank you.
computación en disciplinas científicas y tecnológicas. Hola, chicas. ¿Se me escucha? Me parece que bueno, lo que yo hago realmente es diseñar programas de computadora para que me ayuden a detectar cuando hay una enfermedad, sobre todo las imágenes de los cerebros. Esa es mi especialidad. Yo estudio el cerebro. Y entonces, normalmente, cuando pensamos en un científico, pensamos en un hombre, ¿no? Porque es lo más común. Y no en una mujer. Sin embargo, en los estudios que he estado haciendo a lo largo de los años, hemos comprobado, y muchos investigadores alrededor del mundo, que las mujeres tienen una mayor facilidad para trabajar en las ciencias exactas, por ejemplo, en las matemáticas, superan inclusive a los hombres, ¿no?, en este tipo de habilidades. Somos diferentes, hombres y mujeres, biológicamente diferentes. Y una de las diferencias notables que tenemos es que las mujeres tenemos esa capacidad. Y tenemos capacidad también para hacer trabajos que requieren muchísima precisión de control de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Entonces, biológicamente estamos preparadas para ser científicas. Nacimos con ese chip en el cerebro. Entonces, es bien importante que en los años que sigan, cuando alguien diga, los científicos del mundo piensen en muchas niñas, en muchas mujeres, ¿sí? Y dejemos esta imagen de que solamente los hombres pueden ser científicos, podemos ambos ser científicos y estamos pues biológicamente preparadas para poder serlo. Buenos días a todas. Las veo a ustedes así chiquitas, a los que están acá adelante, jovencitas ahí atrás. Me acuerdo que desde antes de la edad de ustedes, yo ya había dicho en mi casa, yo voy a ser veterinaria. Y si no veterinaria, y si no, veterinaria. O sea, no había más que decir. ¿Se los escucha? No se escucha. ¿No se escucha? Si puede estar en verde. Sí, puede ser. Hola. ¿Ya mejor? Entonces estábamos con que yo desde siempre decidí esa profesión y no sé si le pasó a la doctora o a mí igual, que era una carrera donde había más hombres que mujeres. De hecho, mi papá sí está segura. Yo creo que me soñaba, no sé, abogada. Y no, o sea, yo siempre dije que yo iba a ser médico veterinario y pues mi sueño se hizo realidad, pero yo creo que estaba más chiquita que las chamaquitas que están aquí adelante. Entonces, suéñenlo, piénsenlo, motívense, véanse así dentro de 20 años, ¿yo qué voy a estar haciendo? Y la parte que comenta la doctora es importantísima porque no es que yo no aprecie a XY, pero pues son los que han manejado el mundo toda la vida, ¿no? Entonces, pues vamos a enseñarles que también nosotros podemos y se puede. Ustedes proyectense, prepárense, estudien mucho. Lo más bonito que les va a poder pasar a ustedes en su vida es la escuela. Si yo pudiera regresar el tiempo, regresaría a mi escuela. Entonces, aprovechenla, estudien mucho, prepárense, porque cada una de ustedes el día de mañana puede hacer la diferencia. No sabemos cómo nos va a llevar la vida ni hacia dónde, pero ustedes siempre tienen que estar preparados. ¿Ahí me escuchó? Mejor me quedo sin micrófono porque se me hace como que no. Igual ahí. ¿Sí me escuchan ahí atrás? Sí, súper bien. Bueno, pues yo actualmente me dedico al desarrollo de proyectos de base científica y tecnológica. Y créanme que, a diferencia de la doctora, yo desde que estaba chiquita yo no me creía, ni siquiera capaz de a lo mejor entrar a una de estas áreas. Y precisamente en un programa muy parecido a este foro que tenemos, tuve como este primer acercamiento, se llamaba Chicas STEAM. Entonces, en este programa yo lo veo y digo, órale, ciencia, tecnología, matemáticas, yo tenía aproximadamente 14 años. Entonces, dije, bueno, pues vamos a probar, vamos a ver de qué trata, qué es lo que es. Yo siempre me vi como una maestra, o me vi como, no sé, desde psicóloga. Era algo que me gustaba mucho cuando teníamos menos edad. Entonces, empiezo a ver o empiezo a visualizar
tienen estas áreas de conocimiento. Y empiezo a pensar, oye, o sea, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funciona esa cámara? ¿Cómo funciona ese proyector? Y estas mismas personas, estas mismas guías, como lo son las doctoras, como hay mucha gente aquí dentro del centro, me empezaban a meter como esa espinita de, oye, ¿y si conocemos cómo funciona esto? ¿Y si se descompone, qué podemos hacer para que vuelva a funcionar? Oye, ¿y si creamos algo? Entonces, empezó poquito a poquito, y me la fui creyendo hasta que me enamoré. O sea, de verdad, la parte de ingeniería no estaba en mis planes, pero vino y me cambió todo el panorama de lo que es pues mi vida. Tanto que pues finalmente decidí estudiar ingeniería mecatrónica y me enfoqué toda la parte de desarrollo de software. Y sí, es un poquito complicado al principio en la escuela, en el trabajo, en mi oficina, en la parte que comentaba ahorita Bárbara, que me encargo de la parte de inteligencia artificial y desarrollo de software, soy la única mujer que está trabajando ahí. Pero créeme que poco a poco los mismos hombres, mis mismos compañeros te van adoptando. ¿Por qué? Porque saben que tenemos la capacidad, saben que de alguna manera tenemos la oportunidad de ir desarrollando, de ir creando. Entonces a lo mejor si ahorita dicen ustedes, ¿sabes qué? Pues yo pienso que soy buena para esto. Dense la oportunidad de explorar, dense la oportunidad de ver qué más hay, qué existe, qué otras cosas puedo empezar a desarrollar. Entonces, como para complementar todo lo que dijeron las doctoras, creo que deberían darse precisamente eso, la oportunidad de explorar, de aprender, de ver qué existe, ver qué hay, y pues motivarse mucho y acompañarse de gente que tenga a lo mejor un poquito de la misma visión que tienen ustedes. Entonces, es como mi mensaje, si ahorita no se la creen, váyanse empoderando, váyanse la creyendo, se puede, a pesar de que tengamos como todas estas imágenes de hombres escupando en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, se puede, y podemos ir creciendo y podemos ir escalando. Y desde mi área, ¿no?, que es la parte del emprendimiento, tenemos pocas, ahorita en el programa, pocas mujeres que se animan a crear sus startups, que se animan a crear sus empresas, a desarrollar sus ideas, pero las que tenemos son excelentes. No dudo que si alguna de ustedes, ahorita o en el futuro, se animan a emprender con un proyecto de ciencia y tecnología, van a dejar de ser excelentes. O sea, lo hacen. Entonces, pues ese sería básicamente mi mensaje. Anímense, empodérense y verán que salen cosas muy, muy padres. Gracias, Abril. Vamos a empezar ahora el siguiente tema con la doctora Beristain. Doctora, queremos que nos cuenten cuáles han sido las experiencias más gratificantes, es decir, las cosas más padres, las cosas que de ensueño que les han sucedido por desarrollar ciencia, por desarrollar tecnología, por trabajar en laboratorios, por hacer este tipo de actividades. ¿Cuáles han sido las experiencias más gratificantes? Muchas. El recibir alumnos en la universidad, van por semestres, ustedes todavía van por años. Y esa parte de cuando yo era estudiante, que eran más niños o más hombres que mujeres, ahora ya la veo al revés, ya somos más mujeres las que optamos por esa carrera que hombres. Y con excelentísimos resultados. Así satisfacciones que he tenido yo con mis chicas estudiantes es que ya las veo yo en maestría, o ya las veo que están intentando entrar a un doctorado. O sea, sí se puede hacer, sí se puede lograr. ¿Qué otra parte? A mí, yo le tengo un cariño muy grande a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez porque yo estudié ahí, soy egresada de ahí. Entonces, ver resultados de las investigaciones que he hecho yo o que han hecho mis compañeros de UACJ igual, ver el nombre de la Universidad Autónoma en revistas internacionales que nos citan científicos de Inglaterra, que nos citan científicos de Estados Unidos. O sea, para mí es un orgullo muy, 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 muy grande, una satisfacción muy bonita, y que también en mis estudiantes se está haciendo eso, ¿no? Que muchos ya dicen, no quiero nada más la licenciatura, quiero ahora hacer la especialidad. Ahí en el departamento se oferta la especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos, o la maestría en ciencia animal. Entonces, que están, quiero seguir, quiero ir por más. Para mí es muy motivador eso, que se acercan chicos a pedirte, quiero hacer un proyecto de tesis con usted, doctora, o quiero que usted me dirija a una investigación. Hombre, súper padrísimo, hacer colaboración con otros centros,
con otros investigadores a nivel nacional o internacional, es algo padrísimo, es algo que me llena mucho profesionalmente. Gracias. Yo de niña tuve un accidente y tuve problemas con mi cerebro precisamente, y eso es como una de las cosas que me atrajo más a estudiar el cerebro. Desde pequeña sí quería ser científica y me preparé para eso. Entre lo que yo siento que más he recibido, me he sentido honrada por el trabajo que desarrollamos, que desarrollo individualmente o en conjunto con mi grupo de investigación, es salvar vidas. Hemos trabajado en algunos programas que ayudan a detectar ciertos signos. No sé si ustedes hayan visto que algunas personas tienen discapacidades porque dicen, tuvo un infarto cerebral o tuvo una embolia, ¿verdad? Entonces, a veces es muy difícil detectarlo pronto para que la persona no tenga una discapacidad o muera. Entonces, nosotros hemos estado trabajando durante varios años en desarrollar algoritmos de computadoras que detectan antes de que suceda esto. En rojo. A ver, ¿ahora? ¿Escuchar? ¿No? ¿Hola? Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces les comentaba que lo que yo siento que más éxito hemos tenido es en salvar vidas, porque esto lo hemos probado con pacientitos, inclusive pacientes jóvenes y pacientes mayores, y han detectado tiempo para poder hacer un tratamiento y que esa persona pues, no tenga una discapacidad. Otras de las satisfacciones en las que yo me he sentido muy honrada de representar a mi país es, por ejemplo, en el Instituto Pasteur de Francia. Hubo una competición internacional precisamente de este tema, del infarto cerebral, y fueron seleccionados 8 trabajos en el mundo, y uno de esos trabajos era el nuestro, que éramos los únicos representantes de Latinoamérica. Y eso creo que abre las puertas para que sepan que en Latinoamérica hay mujeres que han estado trabajando pues estos temas que son muy importantes. Como decía la doctora, también es una satisfacción muy grande que personas en el mundo sienten tu trabajo, que no nos conozcamos, ¿no? Y quién es Gordillo, ¿no? Gordillo es, ese es mi apellido, el apellido de mi padre, pero como normalmente en las publicaciones pues es Gordillo N, nunca saben que es una mujer, ¿no? Y ha sido una satisfacción poder llevar esta ciencia al mundo y abrir las puertas a mayores posibilidades, pues tanto a los científicos mexicanos como a las mujeres mexicanas. Sí, como no funcionaron hoy, los vamos a ver. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de algo que creo que siempre me ha inspirado mucho, y es el hecho de ver cómo funcionan las cosas, en el sentido de que cuando yo hago algo, yo creo algo y digo, híjole, yo hice este código desde cero y lo veo funcionar, no me creo mentir, o sea, de verdad es como de, no manches, o sea, yo lo hice, es algo bien, bien padre. Entonces, esa sensación como que me hice adicta a ese sentimiento de decir, wow, o sea, tengo la capacidad de crear, qué padre. Entonces, tuve la oportunidad, hace algunos años, de dar clase a niñas y como ustedes secundaria, y empecé precisamente en ese punto en el desarrollo de proyectos. Les empezaba a enseñar a programar, un poquito de robótica y demás, sistemas un poquito más integrados. Y dentro de esa etapa que tuve como maestra, pues mi idea era esa, ¿no? Transmitirles a mis alumnas, a mis alumnos, oigan, miren, esto se puede hacer y lo pueden hacer ustedes. Entonces, este sentimiento que siempre se me hacía en el pecho cada vez que creaba algo, cuando me tocó dar clase y veía que mis alumnos se entusiasmaban y decían, híjole maestro, o sea, me prendí un poco, o sea, algo bien sencillo, me prendí un LED, pum, o sea, veía que les explotaba también la cabeza y decían, no manches, o sea, qué padre poder transmitir este sentimiento a otra persona y decir, que encuentre también como una pasión en eso. Incluso, o sea, nos tocó junto con mis equipos ir a muchas competencias regionales, nacionales, me tocó una internacional con un equipo precisamente de secundaria, fuimos a España,
Entonces, en muchas ocasiones se me llegaban conmigo y me decían, o sea, se graduaban, ¿no? Y me decían, gracias, o sea, gracias por abrirme la puerta a este mundo que no conocía, y desde una edad bien, bien, bien chiquita. Entonces, como que ese punto se me quedó a mí muy grabado y empecé, o seguí, en el desarrollo de proyectos, pero ahora con gente mayor. Entonces, una de mis mayores satisfacciones como desarrolladora, como asesora, pues es este puente, ¿no? De conocimiento entre, híjole, quiero hacer esto, ok, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo navegamos, y verlo sacar, de verdad, a mí me mueve mucho, se me hace muy padre generar un impacto tan grande en las vidas de cada una de las personas que a lo mejor buscan algún tipo de asesoramiento de mi parte. También en la parte de desarrollo de software, yo me encargo de la parte de los controladores de los drones. O sea, cuando el drone vuela, tiene que tener un sistema de control para que no se caiga. La primera vez que vi volar el drone que estamos desarrollando, que no se cayó, porque se me cayó muchas veces, eso va a pasar. Se me cayó muchas veces, se le rompieron las torpedas y pasó. Pero la primera vez que lo vi volar y duró, fíjense, un poquito, van a decir ustedes, duró 15 segundos en el aire y bajó, aterrizó sin problema. O sea, de verdad, una cosa, o sea, gigantesca, y luego baja y digo, yo no manches, o sea, está excelente. Entonces eso creo que ha sido como muy gratificante, ver cómo funcionan las cosas y apoyar a los demás para que sus ideas sean realidad. Abril, aprovechando que tienes la palabra, cuéntanos de algún caso de éxito que conozcas de alguna mujer que esté en el ámbito de desarrollo de ciencia o tecnología. Puede ser un caso de éxito tuyo o de alguien que conozcas o de algún personaje o persona de la historia que sea inspirador para ti, que te haya inspirado, que te haya movido las ganas de participar en lo que haces ahora en el desarrollo de tecnología. Claro, creo que en ese sentido voy a hablar de una persona y es algo muy personal, que fue la que me movió, la que me inspiró a estudiar lo que estudié. Su nombre es Vania Mora. Ella está actualmente, esa es ingeniera en Bosch. Ella fue, o es la fundadora, ella junto con Daniela Tapia, es la fundadora de lo que es Chicas STEAM. Entonces ella creó todo este grupo de mujeres que empezábamos como a buscar inspirar a niñas como ustedes a que estudiaran carreras relacionadas con el área de STEAM. Entonces, ella fue como mi primer contacto, como mi primer acercamiento con la ingeniería, y luego, yo me acuerdo que yo cuando yo apliqué a Chicas STEAM, era como una cuestión de que yo quería ser alumna, y por los conocimientos que ella traía, o la inspiración, porque era algo para inspirar, la inspiración que ella traía, ella me dio la oportunidad de ser asesora cuando yo apliqué para eso. Entonces, en ese momento, ella en lugar de decirme, ok, pues no sabes nada, vas a ser asesora, pero ¿cómo me vas a apoyar? Ella me mentoreó, o sea, yo iba los sábados a su, tenía como un localito, iba yo con ella y era uno a uno, todo el tiempo. Oye, mira, así se hace ese sistema, así funciona la programación, así funciona la electrónica. Entonces, para mí fue de mucho, mucho, mucho impacto ver que alguien que no conocía, que acababa de tener contacto con ella, tuviera tanto interés en poder enseñarme o poder mostrarme todo el mundo de lo que es la tecnología. Entonces, para mí, de manera personal, es una persona que causó mucho impacto, porque creo que si no hubiera sido por ella o por toda su enseñanza, por toda su dedicación a lo largo de esos meses que estuve en capacitación con ella, pues no estaría en este momento aquí, ni estaría estudiando lo que estudio, ni estaría desarrollando proyectos de esta índole. Entonces, creo que ella es una de mis mayores inspiraciones y ahorita ella es pues una persona muy, muy, muy importante en mi vida en ese sentido, en el área profesional. Doctora Gordillo, cuéntanos una historia de éxito propia o de alguien que le haya inspirado. A mí me inspiró mi madre. Como les digo, desde pequeña que tuve este accidente, tuve que... Parte del cerebro tiene plasticidades como la plastilina, ¿no? Entonces, si se pierde una capacidad, encuentra otra ruta para poder obtenerla de nuevo. Entonces, una de las indicaciones para aliviar mi cerebro, pues era aprender a hacer muchas cosas desde pequeña. Entonces, tenía yo un año y medio de edad y me metieron a la escuela. Entonces, era estar todo el tiempo en entrenamiento, con idiomas, yo aprendí a programar las computadoras a los 11 años,
porque me tenían en diferentes programas. Y mi madre me inspiró porque ella era ya maestra de primaria, que no ejercía, pero sí ella siempre me dijo que podía hacerlo todo. El pronóstico era que no funcionara mi cerebro, pero ella dijo, no, vamos a enseñarle a tu cerebro que realmente funcione. Yo pienso que, ¿qué es eso? Ella me enseñó a elegir lo difícil siempre, y eso es mi recomendación para ustedes. Elijan lo difícil, porque lo fácil pues no les va a llevar a tener éxito. Me enseñó también a ser organizada, a planificar mis días, para que pudiera lograr a fijarme metas, porque si no nos fijamos metas, pues no tenemos con qué medir cómo hemos avanzado de un momento a otro en nuestra vida. Y lo que no medimos, pues se pierde. Entonces, para mí yo creo que esa es la inspiración, el que también me inspiró a ser mamá. Yo tengo muchos hermanos, somos 11 hermanos en nuestra familia, somos 9 mujeres y 2 hombres, y yo tengo 4 hijos también. Entonces también me inspiró a querer ser mamá, pero sobre todo a creer que podía hacerlo todo, aunque no tenía todas las capacidades, pero atreverme a hacerlo todo. Doctora Rizal, cuéntenos, ¿alguna historia de éxito propia o de alguien inspirado? Pues igual que la doctora, a mí me inspiró mi familia, mi madre y mi papá, siempre apoyándome, siempre echándome porras. Entonces, eso me ayudó a perseguir mis sueños. Casos de éxito les puedo contar muchísimos, de muchas mujeres. Ustedes pueden googlearlas a todas y van a encontrar que han hecho desde el ámbito de la ciencia, de la política, de la medicina, de lo que sea, han aportado al mundo, no nada más en nuestra comunidad. En la universidad tenemos compañeras, mujeres científicas muy destacadas, pero no nada más en ese ámbito, ¿no? Yo veo, por ejemplo, con mis hijos, sus maestras, las ganas que le echan a la escuela con ellos, que los inspiran, que los motivan. Maestras, no saben el papelazo que tienen ustedes ahí encima, y les agradezco mucho como madre de familia que siempre estén ahí apoyando, ¿no?, a los niños y a las mamás. Cada quien le va a tocar a algún lado y va a conocer gente muy buena en su área, y estaría muy padre que la edad que ustedes tienen digan, yo también puedo. No va a ser nada más un hombre. ¿Por qué no? También las mujeres podemos. Va a haber muchísimas en el ámbito que ustedes le busquen, si una quiere ser médico, si otra quiere ser abogada o quiere ser matemática. Va a haber mujeres y hombres también, ¿por qué no?, que nos van a inspirar. Entonces siempre vean lo bueno. Así quiero ser yo. Hacia allá voy, trácenselo y lo van a lograr. Gracias, doctora. Por eso que tiene la palabra, vamos a empezar el siguiente tema con usted. Nos ha hablado de todas las cosas bonitas, de los casos de éxito, de todo lo gratificante y de lo padrísimo que es trabajar en el ámbito científico, tecnológico, ¿no? Ahora cuénteme, ¿qué pueden esperar las niñas? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una mujer, una chica, en el momento en el que entra a estudiar o a desarrollar actividades científicas tecnológicas? ¿Cuál será el primer reto? Los principales retos que tienen las mujeres en estos ámbitos. Que crean, o sea, que ustedes no se crean capaces de lograr. Ahí está el gran, que tenemos que cambiarnos. O sea, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Esa es una frase hecha y dicha, pero analízalo. Si tú ya te viste el día de mañana, no sé, quiero estar en un cohete en la luna, trabaja por él. Nadie lo va a hacer por ustedes, eso es seguro. Solitas tienen que perseguir sus sueños. Y para eso ahorita están en la mejor edad, tienen que prepararse para lograrlo. Porque retos no van mucho ahorita la economía, los apoyos para el desarrollo de ciencia, pues sí es un reto. ¿Qué más podría ser otro reto? Que muchas veces tienen a la mujer como que ella es la de la familia, la que tiene que dedicarse a cuidar la casa. También lo hago. Digo, no duermo, ¿verdad? Pero en la mañana atiende hijos, mándalos a la escuela, trabaja, recógelos, atiende hijos, en la tarde sus actividades y luego ponte a estudiar y a trabajar y me da las 2, 3 de la mañana. No siento el cansancio porque estoy apasionadísima de lo que me gusta. Entonces, los retos
yo creo que si le ponen ganas y le piensan tantito y le buscan cómo, los van a solucionar. Porque son chicas muy inteligentes. Si están aquí es por algo. Entonces, yo creo que para ustedes el reto, ya les apalanaron el camino muchas mujeres a nosotras, incluso antes también, las primeras que hubo en la ciencia. Pero ahora veo más científicas y eso es muy motivante. Entonces, retos, pues sí van a tener. Pero ustedes siempre van a ser más grandes que el reto. Entonces, a trabajar por ello. Gracias. Darwin, cuéntanos, ¿cuál es el principal reto que se podría recomendar? Segundo. Yo creo que coincido mucho con la doctora, ¿no? Muchas barreras mentales que nos ponemos de pronto por todo el contexto social o la construcción que hay respecto a la mujer en la ingeniería, en las ciencias. Creo que puede ser un reto importante, como que vencer a nosotros mismos esta barrera de, híjole, ¿qué tal si no puedo? Híjole, ¿qué tal si no tengo la capacidad? En lo personal, el hecho de muchas ocasiones durante la carrera corta que tengo, he dudado mucho de mi capacidad y es lo que me ha frenado. Pero poco a poco, rodeándome de gente que cree en mí, que creo que eso ha sido una de mis grandes ventajas, que hay mucha gente que cree en mí y me inspira a poder superar esos lapsos como de, pues sí, que no creo en mí, ha sido como algo muy muy bueno para redesarrollar mi persona. No les voy a mentir, o sea, sobre todo en la parte de ingeniería, los hombres de clases se van a topar con hombres, con investigadores, lo que ustedes quieran, que a lo mejor les van a decir que no se puede, va a pasar. Y yo, cuando yo entré a la ingeniería, yo dije, no, eso ya no existe, eso no, ya es cosa del pasado, es real y puede suceder. Pero en eso radica otra vez esta parte que les digo, de creer en ustedes mismas, sabes que yo sí puedo, yo tengo la capacidad. Independientemente de lo que les diga, esas personas tienen un pensamiento a lo mejor un poquito más atrás o con otro contexto, crecido con otro contexto social. Independientemente de eso, pues creen ustedes mismas. Creo que las barreras o los retos que tenemos como mujeres vienen precisamente de ahí, de nosotras y de cómo percibimos el entorno. Lo que les diga un hombre o una misma mujer puede pasar, no dejen que las limite. O sea, creo que las barreras principales son las personales, las mentales. Entonces, si logramos centrarnos, si logramos de alguna manera creer, enfocarnos, tener una meta muy muy fija y luchar por ella, creo que esas barreras no las van a parar y van a poder hacer lo que ustedes quieran. Pero en lo personal, creo que ha sido uno de los retos más grandes que los que me he enfrentado durante esta corta carrera que he tenido. Podemos ver un grupo de jovencitas aquí y pensamos que estamos más o menos en las mismas condiciones, y la realidad es que todos tenemos condiciones diferentes. Algunas tenemos condiciones socioeconómicas diferentes, otros tenemos una familia de una manera diferente que otra. Hay cosas que no podemos controlar porque esas son las condiciones en las que estamos actualmente, pero hay cosas que sí podemos controlar, y de las que sí podemos controlar podemos elegir hacer las cosas de una forma estructurada. Retos habrá muchísimos. El primero que yo les digo es que identifiquen sus capacidades, identifiquen cuáles son las cosas que les atraen más, ¿sí? Identifiquen cuáles son las capacidades con las que se sienten más, más felices de hacer. Y luego que trabajen por ellas. Ya se os había comentado, elijan lo difícil. No me refiero a que porque es difícil elijan algo que no les guste, no, sino que se unan ustedes a personas que les vayan a dirigir, ayudar a pasar la parte más difícil. A mí me hubiera gustado tener una mentora, ahora yo soy mentora de jovencitas, y a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, mi familia, por aquí no, por aquí sí, que busquen a esas personas pueden ser sus propias maestras, sus propios profesores, existen personas y propia familia, existen personas que están afortunadamente más preparadas que nosotros y nos pueden guiar. Prioricen sus actividades, es decir, dar prioridad a las actividades que quiero, porque me puedo pasar toda la tarde viendo el teléfono, el TikTok, o me puedo pasar una tarde y decir, esta tarde voy a tener este horario, voy a llegar de la casa, voy a llegar de la escuela, voy a comer,
y después voy a descansar porque necesitamos descanso, pero después me voy a poner a hacer tarea y después esa hora o esas dos horas que tenemos para el internet y buscar y ver los shorts o lo que sea que veamos, pues ¿por qué no me pongo mejor a leer? ¿Por qué no me pongo o hago mis ahorros o pido que me compren un kit para, no sé, para armar un pequeño robot de palitos, por ejemplo? Entonces, prioricen sus actividades, porque retos habrá muchísimos, pero hay cosas que sí van a estar bajo su control y que aprendan que esto que sí puedo controlar y lo puedo hacer bien. Ya las compañeras les hablaron de muchos retos con los que se van a enfrentar, pero simplemente creyendo en ustedes, pero creer, como les digo, biológicamente que pueden hacerlo, pero es importante que sean organizadas, que siempre busquen estar en la cima. ¿Qué significa estar en la cima para mí de 11 años, para mí de 13 años, para mí con 15 años? Que de acuerdo con el nivel en el que me encuentro, yo voy a buscar destacar, no voy a buscar no conformarme con lo mínimo que puedo hacer, sino elegir lo difícil. Y elegir lo difícil no es algo que no me guste, es algo que me guste y que me va a hacer estar arriba. Gracias, doctora. Y bueno, aprovechando para tocar de los últimos temas, porque sé que voy a crear un tema que no venía ahí, pero no les va a salir. Platicar de él. Doctora, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de las niñas, las jovencitas que están estudiando ahorita y que tienen la intención o están incentivadas, sobre todo después de esta charla, ¿verdad?, a estudiar alguna disciplina de ciencias, matemáticas, ingenierías? ¿Qué esperamos de este grupo de chicas en el futuro? ¿Qué se espera de las mujeres y las niñas que van a crear ciencia en el futuro en México? Por ahí iba una anécdota, ¿no?, que dice que estuvieron toda una tarde enseñando a volarnos. La madre, que era un águila, enseñó a volar a sus polluelos durante toda una tarde y luego se acabó la clase y se bajaron de la montaña y se fueron caminando. Entonces, que no pase eso, chicas. Si hay mujeres que les digan si pueden hacerlo y háganlo de esta manera, que realmente esta charla sea eso. Encendí un motor dentro de mi mente en que me dice, puedo hacerlo, y qué voy a hacer con esta información que acabo de recibir, cuáles van a ser mis metas a corto plazo. Corto plazo puede ser hoy mismo, esta tarde, a lo mejor esta tarde, como les decía, planeaba no sé, ver la tele toda la tarde. Entonces, ¿qué voy a hacer esta tarde? Pues puedo empezar a ver cuáles son mis intereses, simplemente hacer una lista de intereses, eso ya es un avance. Entonces, fíjense metas. Yo esperaría que a partir de esta charla ustedes se fijen metas y que busquen el apoyo de quienes pueden dirigirles en un camino correcto hacia la ciencia. Gracias, doctora. ¿Doctora Beristain? Espero yo de estas chamacas. Y les voy a hablar como si les estuviera yo hablando a mi niña. Mi niña tiene 10 años, está en quinto de primaria. A los dos, porque también tengo un enano de 7. Yo quiero que cuando ellos sean adultos, o sea, cuando ustedes sean adultos, sean parte de la solución, no del problema. Problemas va a haber siempre, pero soluciones no. Entonces, que ustedes se programen, se motiven para que cuando ustedes sean los que tengan que resolver, lo hagan. Que no se quede ahí relegado a ver quién viene y a ver quién lo soluciona. Entonces, no, creo que tenemos los niños de México, las niñas de México tienen mucho que dar. Ustedes están en una edad en donde tienen que prepararse mucho, estudiar mucho, y como les digo a mis estudiantes ya más grandes, universitarios, que no les vengan a contar mentiras. Ahora sí, diferentes. Hola. Sí, que sí funciona. Ahora sí se oye. Entonces, eso, muchachas. Todos los adultos de hoy, creo yo, que estamos esperando que ustedes sean la solución. Digo, qué feo, ¿verdad? Porque les estamos dejando un mundo un poco patas arriba. Pero, como la pregunta anterior, el reto, ahí está. Pero ustedes van a ser más grandes que el reto.
Entonces, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que motivarse. Empiezan a hacer la tarea que les deja la doctora Gordillo, a ver qué me gusta. ¿En dónde puedo yo ayudar a mi sociedad? ¿Qué parte de los problemas que tiene mi sociedad, mi comunidad, puedo solucionar yo? Y trabajemos por ello, para que sean la solución y no el problema. Yo, pues, ahorita agregando a lo que dice la doctora, yo espero que en algún momento me busque. ¿Por qué? Pues porque pues me dedico precisamente a eso, ¿no? A desarrollar ideas, digamos, científica tecnológica, y espero que cuando encuentren esa solución a un problema o a alguna necesidad que encuentren dentro de su entorno, digan, ¿sabes qué? La quiero desarrollar y me voy a acercar a la gente correcta para empezar a hacerlo. Un dato aquí que estábamos precisamente viendo ayer, Barra y el equipo de la IDOC y de INDECH, era que únicamente el 15% de los emprendedores del estado de Chihuahua son mujeres. Entonces espero que dentro, que ese 15% crezca y que dentro de ese 15% se encuentren ustedes, ¿no? Desarrollando, haciendo, aprendiendo, creciendo y sobre todo creyendo mucho en ustedes, en lo que pueden hacer, en sus capacidades y pues nada, saberlas desarrollando, verlas creando y pues espero poder apoyarlas en ese camino emprendedor, en ese camino que ustedes quieran seguir para desarrollar ese tipo de proyectos de ciencia y tecnología. Gracias, Ari. Doctora Ristain, una última pregunta, un último tema, no estaba ahí, pero no les va a ser nada difícil porque ya las chicas escucharon el maravilloso trabajo que hacen, conocen que se dedican a investigar cerebros, a curar perritos y gatos, y además ver que los enferma, ¿no? A asesorar proyectos tecnológicos, científicos, que se lleven a cabo. Eso ya lo escucharon, ¿verdad que sí? Estoy segura que también ellas quieren escuchar cuáles son sus hobbies, qué les entretiene, además de ser científicas, porque obviamente eso sabemos que es su trabajo principal y que además también lo toman como hobby a veces, ¿no? Pero, ¿tienen algún otro hobby, algún otro tipo de esparcimiento, algún pasatiempo favorito? Y es la parte del día que todos esperamos, creo yo, niños y adultos y todo. ¿Cómo no? Pues yo llegué a estudiar esto porque mi animal favorito son los caballos. Yo, si por mí fuera, hubiera nacido arriba de un caballo y ahí seguiría yo arriba del caballo y feliz de la vida. Cuando yo decidí estudiar veterinaria, dije caballos no, porque el caballo va a ser mi diversión, no quiero que sea mi trabajo. Entonces no veo caballos yo como médico, no. Me encanta treparme. Y ahora comparto ese hobby con mis hijos, y es el deporte que practiqué por muchos años, y es lo que me encanta. Y si no puedo hacer eso, también me gusta mucho leer. Un libro te transporta, te lleva, te trae a épocas antiguas, te lleva al futuro igual. O cuando estás leyendo libros acá de medio criminalísticos, ¿no? ¿Quién fue el asesino? ¿Y a dónde va? Y ahí estás pensando, esa parte también me gusta mucho. Y pues pasar tiempo con mis enanos, pues en el parque, en la bicicleta, ya me hicieron que me comprara bicicleta yo también. Entonces esos serían mis hobbies. Doctora Gordillo, ¿cuáles son sus hobbies o sus pasatiempos? Bueno, a mí me encanta ser mamá, ¿eh? Y me encanta, me divierto mucho, yo creo que me divierto yo más que ellos por mi mamá. Me encanta a mí el arte urbano, me gusta mucho, por ejemplo, cuando voy por las calles en cualquier parte del mundo y veo un mural pintado o un graffiti, me encantan los graffitis y me bajo del coche o de donde vaya y me hago muchas fotos. Entonces tengo mi cuenta de Instagram con muchas fotos, así que voy recolectando de muchas partes. Eso me encanta, me gusta andar también en patineta. Aunque ya la rodilla no me funciona muy bien, pero me encanta la patineta, me encantan los grafitis y mis hijos. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, pues a mí me gusta mucho hacer teatro. Empecé en la parte siendo actriz y luego me metí a la parte de producción. Me gusta mucho hacer el diseño de la iluminación, me gusta mucho toda la musicalización. Como que de pronto, bueno, me gusta mucho escuchar música porque siento que cuando me pongo música como que los momentos acá se vuelven muy mágicos, o sea, aparece acá un video musical, ¿no? Entonces siento que cuando musicalizo una obra le doy como que esa magia que siento en la vida real cuando me pongo los audífonos y escucho la música que me gusta
le doy esa magia a cada una de esas escenas. Entonces, es una parte que pues, me apasiona mucho, toda la parte de diseño, también la escenografía de los espacios, ir creando, eso me gusta mucho. Es como que lo principal que me gusta en mis tiempos libres. En algún momento me tocó también escribir un texto, no lo monté, todavía no lo monto, pues ahí le interesa. Todavía no lo monto, estoy buscando actrices. Entonces, también me gusta mucho ver series, no era mucho de ver series, pero hace poco empecé por este gusto de sentarme después de un día largo, prender la tele, ver Netflix, Disney Plus, lo que sea, y tomar un tiempo para mí. Me gustan mucho estas rutinas en la noche de que te pones mascarillas, de que te das masajitos, y así como que siento que me doy como mucho amor a mi persona, entonces me gusta darme esos tiempos. Me gusta mucho estar con mi familia, me gusta mucho estar con mi mamá. Mi mamá es, a lo mejor, no sé qué tan buena mano sea, pero es mi mejor amiga. Con ella platico de todo, cuento de todo. Me gusta mucho el momento en el que me siento con ella, me tomo un café. A veces nos gusta mucho comprarnos chucherías. Entonces, vamos, compramos comida, vemos una película, me platicaba las novelas que vi antes. Entonces, me gusta mucho como esta convivencia familiar, me gusta mucho estar con mi novio también. Pero yo creo que lo principal es la parte del teatro, esa parte de musicalización me gusta mucho. Bueno, ya para ir cerrando, porque ya va a tocar que ellas les pregunten a ustedes, porque yo ya pregunté mucho hoy, ¿verdad? Para empezar a cerrar, ¿dónde las pueden encontrar? Si ellas se van con interés hoy de, ay, pues me gustó el perfil de veterinaria de la doctora Beristain, o me gustó el perfil científico de analizar cerebros de la doctora Gordillo, o me gustó el rollo de emprendimiento de Abril, ¿dónde las pueden encontrar? Abril, ¿dónde te pueden encontrar las niñas si te buscan? Me pueden encontrar en LinkedIn como Abril Rangel, también en Instagram, en Facebook como Abril Rangel, mi correo, digamos, es abril@indech.org, entonces no hay mucho pierde en ese sentido, y pues ahorita saliendo. Cualquier cosa que necesiten, se pueden acercar conmigo y nos ponemos a acuerdo. Doctora Beristain, ¿dónde la pueden encontrar? Bueno, yo no soy mucho de Instagram y cosas de estas, pero ahí contigo tienen mi correo electrónico y yo estoy ahí en la universidad, en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Veterinaria es la parte que está hasta el fondo del ICB. Ahí lo van a encontrar fácil porque están los corrales donde están los caballos y demás. Entonces, enseguida de esos corrales está el laboratorio donde yo trabajo, pero ahí con Bárbara tienen mi correo. Mi apellido es un poco complicado, igual y no lo agarran rápido, diana.beristain@oasj.mx, ahí me encuentro. Mi apellido está más fácil, es Gordillo, acuérdense. Gordillo. Entonces, nelly.gordillo@uacj.mx, en el Facebook, así como Nelly Gordillo Biomédica, así está mi cuenta. Y en el Instagram, como mi nombre artístico es Nelly Griggs. Muy bien. Nelly Griggsst. Es mi apellido, Gordillo Castillo, son algunas letras. Pero desde que estaba en la secundaria, me puse yo ese nombre. Entonces, a veces escribía pues textos y así, y poesía, escribo a veces poesía. Ese era mi firma, Nelly Griggs. Muchas gracias. Bueno, les toca a ustedes preguntarles a las doctoras, a mí. Cuéntenos, ¿quién me quiere preguntar? Vamos a empezar por aquí. No, mira, aquí estoy. Ya acabé. Nada va a ser difícil si le pones ganas, ¿eh? Eso sí, lo que decidas estudiar, si le pones ganas, no va a estar difícil. Para la doctora Abril, dijo que usted hace drones o algo así, ¿no? En cuanto a los drones, sé que también hace del software, sí. ¿Eso tiene que ver en los drones? Sí, digamos que existen dos partes cuando tienes un sistema, ¿no? La parte del hardware, que es como todo lo de afuera, y la parte del software, que es, digamos, toda la parte del algoritmo, ¿no? Que es cómo es que funcionan las cosas. Entonces, yo puedo tener, no sé, este celular. Y ese celular, propiamente, como está físico, no hace nada, pero tiene un programa en
adentro, que es un sistema operativo que me permite a mí interactuar con él. Lo mismo pasa con los drones. Yo tengo un dron que a lo mejor pesa 15 kilos y yo no nomás puedo ponerlo a volar así, ¿no? Tengo que tener a lo mejor un programa detrás que me indique cómo es que, cuánto pesa, hasta dónde va a volar, qué dimensiones tiene, porque hay muchos aspectos físicos, digamos que detrás de una máquina que tienes que tomar en cuenta. Y es como, hazte cuenta que la programación es como si fuera la mente o el cerebro de los sistemas que tú haces, de un robot, de un dron, de un celular, hazte cuenta que es el cerebro. Entonces, con el cerebro, el programa es como ayuda a pensar de alguna manera todo lo que tiene físicamente un sistema. Vamos a darle la palabra por aquí y luego me voy para aquel lado, ¿de acuerdo? Hay suficiente tiempo, creo que sí alcanzamos con todas las preguntas. ¿Cómo se Sus redes sociales, si las pueden repetir, por favor. Sí, en Instagram es Nelly, NellyGrixt. Y en el Facebook, así como Nelly Gordillo Castillo, Biomédica. Tranquila, doctora. Está tomando nota ya. Nelly Gordillo Castillo, Biomédica. Y en el Insta, así, Nelly Grixt, GRICST. Híjole, es que aquí la antisocial soy yo. No manejo eso de las redes, pero pues cómo más en el correo, o ahí mismo en la página de la universidad también les aparece parte de lo que hago y así. Igual, ya vi mi usuario de Instagram, que está bien raro, es Abril, R-A. Está tomando nota para Abril. Es Abril, R-A, C, R, Z. Ahí va otra vez. Abril, R-A, C, R, Z. Es que es Abril Rangel Cruz, Abril Rangel, R-A de Rangel Cruz, nada más está C, R, Z. ¿Verdad? Vamos a ver, por aquí había una pregunta primero, ¿verdad? ¿Robótica podría ser lo que se pudiera? ¿Lo que quisiera? No, nada. No, sí. Dilo. ¿Robótica se podría decir que fuera fácil si yo quisiera aprender todos los códigos? No, creo que la doctora y después Abril podrían contestar eso. Sí, claro. De hecho, para llegar a programar robots empiezas con cosas bien sencillas, con la lógica de la programación. Eso es, yo creo que lo más difícil es que tu cerebro se prepare para poder resolver un problema, porque nosotros somos bien listos, nuestro cerebro funciona magníficamente. Y yo puedo decirte, ¿cuánto es 3 más 5? Rápido el cerebro dice, ¿cuánto es? 8, ¿no? Pero para decirle eso a una computadora, las computadoras son tontas. Entonces, hay que enseñarles así, pero como más que con palitos y manzanas. De verdad, eso es lo más difícil en la lógica de la programación. Pero de allí, la robótica es realmente es fácil con lo básico, ¿no? O sea, aprendiendo lo básico. Así es. Yo creo que no hay mucho que ver con eso. O sea, precisamente lo que dijo la doctora, no puedo coincidir más con ella. O sea, las computadoras son tops. La que sabe dónde la quiere dirigir, pues eres tú. Entonces, mientras tú tengas una lógica de hacia dónde quieres llegar, siempre y cuando sepas hacia dónde quieres llegar, el caminito tú lo vas trazando. Entonces, se puede aprender esa lógica de programación, ahorita incluso hasta con bloques de colores, o sea, te lo van enseñando poquito a poquito. O sea, hay diferentes niveles de programación para que desarrolles lógica y después tú escalas hasta donde tú quieras. O sea, puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando lo imagines, lo creas y te prepares para eso. Gracias. Bueno, aquí aprovecho para hacer un comercial. El Instituto de Innovación y Competitividad tiene talleres de robótica. Entonces, si ustedes tienen interés, díganles a las personas que están por ahí atrás sentadas, que vienen representando a cada una de sus instituciones, que se pongan de acuerdo con nosotros, con el instituto, para ver si se puede organizar algo dentro de sus escuelas. ¿Sí? Vamos aquí. Me voy por fila, no se preocupen, yo voy para allá. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos con las preguntas. ¿Qué sí, sido de la cuenta de Abril? ¿Era de Insta o era de Facebook? Instagram. Aquí tengo dos preguntas. La primera es para Abril. ¿Tienes cuenta de TikTok? No.
atender a un paciente que lo había mordido un perro, un mastín, no sé si tengas idea, es un animalote casi de 60 kilos. Me tocó atenderlo porque lo había mordido una serpiente de cascabel. Te platico que mi paciente se recuperó muy favorablemente, se pudo trabajar con él bien y pues ya se murió de viejito. Pero estuvo muy padre ese caso, es uno de los que más me ha gustado de atender en lo que ejerzo mi profesión. Por aquí tenemos otra pregunta en esta fila y ahí vamos para atrás. ¿Cuántos años toma estudiar robótica? ¿Perdón? ¿Cuántos años toma estudiar robótica? Mira, lo que estoy estudiando es mecatrónica. La carrera dura 5 años, pero te puedes especializar en robótica, así que es un posgrado, un doctorado, pues ya que te puede llevar un poquito más de tiempo, digamos que ya depende de lo que tú quieras hacer. Pero la carrera de mecatrónica enfocada en robótica dura 5 años. Muy bien. Vamos por la siguiente, en la siguiente fila. Ah, pásenselo por favor a su compañera, que se suelta la mano. Ya va llegando. Quería preguntar, ¿cómo describiría la conexión que sintió con los animales o qué le motivó, cómo describiría lo que le motivó a ser veterinario? ¿Y qué consejo o qué frase nos diría a las que planeamos ser veterinarios en un futuro? ¡Colega! Cuando yo empecé a estudiar, sí era la pregunta de todos mis maestros, ¿por qué quieres ser veterinaria? Y la respuesta de todos mis compañeros era porque me gustaban los animales, y soy muy animalera, me encanta. Ya en el transcurso de mi carrera, lo que me di cuenta de que lo que a mí me gusta es la medicina, y la medicina de los animales. Tú vas con un médico y le dices, me duele la cabeza, me duele el estómago, siento no sé. Y con un paciente veterinario esa parte, pues no la tenemos. Entonces, el conectarte con el animalito, el intentar saber qué le pasa, hacerle las pruebas de diagnóstico, está muy, muy padre. Y ahí, colega, te espero en la escuela, porque cuando tú llegues a la universidad todavía voy a estar trabajando yo. Vamos a la siguiente fila. ¿Aquí faltaba alguien? ¿Tú? Ah, falta alguien aquí. Ya vamos. Esta es la fila que más me preguntan. ¿Cuáles fueron los obstáculos de cada una para poder llegar a lo que son ahorita? Si tuvieron varios, les diría que digan el importante, ¿no? El más importante para ustedes. Ser demasiado joven siempre en mis clases. Eso fue, les dije que había aprendido a programar a los 11 años, pero yo aprendí a programar en una escuela donde había solamente adultos. Entonces, eso, ser la pequeña y no poder hacer amistad directa con mis compañeros siempre. Uy, ¿cuál sería? Pues es que ustedes ya están en otra generación. A mí sí me tocó de que estaba yo trabajando en un establo lechero y sí me llegaron a decir, la mujer tiene que estar en su casa lavando platos. Y le dije, ¿quieres ver que no? Y mírame. Entonces, digo, también los lavo. Pero aparte trabajo en lo que me gusta. Entonces, no, yo creo que obstáculos... Sí, los brinques, sí puedes. Bueno, pues yo crecí en una familia, soy la única mujer de todos mis hermanos. Entonces, el hecho de querer, mis hermanos no están relacionados con absolutamente nada de ingeniería. Y el hecho de que yo querer crecer en ese ámbito, no sé si se sentían un poquito amenazados o les daban el ego, no sé, pero siempre como que me querían bajar todo el tiempo de lo que yo quería hacer. Lo desmeditaban. Siempre, eso pues es algo mental, ¿no? Entonces, poquito a poquito lo fui soltando, poquito a poquito fui haciéndome la idea de que yo era capaz de hacer las cosas, a pesar de que en mi contexto familiar, con mis hermanos, eso de pronto no fuera como todo el apoyo. Entonces creo que eso fue un obstáculo, pero ahorita nos llevamos bien, ya está. Vamos a la siguiente. Voy a ir hacia atrás y luego me regreso, ¿sale? ¿Es muy fácil hacer drones? De 1 a 10, ¿qué tan difícil es hacer drones, Abril? O bueno, programarlos. Es complicado. Es complicado porque es un caminito. Uno tiene que seguir. Yo entré ahí sin... O sea, con conocimientos de programación. Pero no es nada que no se pueda hacer, ¿sabes? O sea,
sí es complicado, sí es algo difícil de pronto, pero es muy padre cuando lo logres. O sea, créeme que no es nada del otro mundo, es lo que te puedo decir. No es nada del otro mundo, no es nada que no puedas resolver, no es nada que no puedas hacer. Es difícil, pero se puede lograr, sin ningún problema. Mi pregunta es para la doctora Nelly y le quería preguntar si en algún momento le ha tocado un caso muy difícil sobre alguna operación en el cerebro o algo parecido. Sí, de hecho, entre las cosas que hacemos son trabajos de realidad aumentada. Es decir, imagínate un médico que quiere operar el cerebro es tan delicado que si tocas otras partes puedes dejar al paciente sin escuchar, sin hablar, sin ver. Entonces, es tan delicado que hay que operarlo con mucha precisión. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es hacer programas que, por ejemplo, viene un paciente con un tumor y hacemos una realidad aumentada, es decir, hacemos un modelo tridimensional donde ponemos en verde todo lo que sí se puede operar y en rojo lo que no se puede operar. Entonces, eso es muy fascinante, el hacer esos modelos para que de alguna manera puedan salvarle la vida al paciente. Procesamiento de imagen médica, donde aplicamos la programación para resolver problemas de salud, ¿verdad? De imágenes médicas. Pero ¿cuál era la pregunta? Ah, okay. Lo que pasa es que tenía duda de cómo es el ambiente, con qué tipo de ambiente se pueden encontrar en las ingenierías, particularmente en el área de mecatrónica, pero en la escuela de ingeniería, ¿con qué tipo de ambiente se pueden encontrar las estudiantes? Sí, mayormente son chicos, ¿eh? Van a encontrar muchos compañeros chicos, pero déjenme les digo algo, los estudiantes trabajan en equipos y casi siempre los líderes de los equipos son las chicas. Y eso porque son más organizadas, son más aventadas, tienen mejores habilidades de comunicación, son muy ordenadas, entonces el ambiente va a estar bien padre. En ingeniería biomédica específicamente ya estamos como al 50-50. Ya hay muchas mujeres que están estudiando ingeniería biomédica. Vamos a despedirlas con un aplauso fuertísimo.
Por ustedes es que seguimos incentivando a niñas para que sean parte de este mundo científico. Muchas gracias. Gracias. Valiosa. Yo les quiero compartir que por lo menos en el área administrativa, lo que son las ciencias sociales, tenemos un campo maravilloso, tenemos una área de oportunidad muy grande como mujeres de trabajar en áreas sociales y administrativas. Yo soy administradora, porque mi compañera es administradora, y por fortuna en el área de administración, en el área social, pues somos más las mujeres las que predominamos en esas áreas. Entonces, las quiero invitar a todas a que no desistan de seguir preparándose, de seguir creciendo, de seguir teniendo esa sed de aprender, de querer saber más, para que se preparen durante todo este camino que todavía les falta en este trayecto de lo que es educación. Y nada, agradecerles que estén aquí en el Centro de Innovación, y ahorita en un ratito les damos el tour para que conozcan los laboratorios.